Bueno, el paciente concurre al hospital por fiebre que había tenido y un exantema de piel, el cual hubo una sospecha al principio de sarampión y rubiola, era uno de los dos posibles diagnósticos. Automáticamente la médica que estaba de guardia se comunica con la parte de infectología del Ministerio de Salud. Se le toman las muestras de sangre, de orina, se manda todo a Córdoba, en donde fue positivo el caso para rubiola. Bien, cuando hablamos de rubiola importada, ¿qué es lo que le estamos diciendo a la población? Cuando hablamos de rubiola importada, significa que el paciente tuvo su contagio fuera del país. El paciente se contagió en otro país y viajó a la Argentina ya infectado, donde hizo su consulta. Bien, en este caso es un joven que había estado los primeros meses del año en China, ¿puede ser? Sí, exactamente. Bien, allí ha tenido el contacto con alguna persona que ha estado infectada y ha traído esta enfermedad incubándola en este periodo. Exactamente, sí, vino con un periodo de incubación durante su viaje, el cual los síntomas recién aparecieron ya estando en Argentina. Bien, ¿qué periodo de incubación tiene aproximadamente la rubiola? Lo pregunto, y usted me corregirá, que es quien sabe más en estos casos, porque tengo entendido que en Argentina se erradicó la rubiola allá por el 2009. ¿Se han detectado desde allí aquí 4 casos a nivel nacional? Sí, en Argentina está erradicada la rubiola. Se erradicó a través de la vacunación. Desde 1998 está la vacuna triple viral obligatoria en el carnet de los niños. La triple viral incluye sarampión, rubiola y toxoplasmosis, si no me equivoco. Bien, ¿cuál ha sido entonces, una vez que ya se ha detectado este caso, el manejo de la enfermedad, el manejo del paciente y también de aquellas personas que han tenido contacto con él aquí en el país, sobre todo aquí en Jovita? Sí, el paciente, como el trato de, digamos, tratamiento de la enfermedad, no hay un tratamiento, ¿sí? Es una enfermedad viral que sigue su proceso y termina. Las precauciones que se tomaron acá fue lo que se llama un bloqueo del virus. Eso significa que toda persona que tuvo contacto directo por un tiempo prolongado fue vacunada para prevención, ¿sí? Sobre todo se hizo un rastrillaje por donde él estuvo, todos los aeropuertos, el tiempo que estuvo en los aeropuertos, y se había estado en contacto con una embarazada. Él no tuvo nunca contacto con embarazadas, ese es el problema de la rubiola. La transformación congénita en el primer trimestre de embarazo, que es el riesgo que tiene la rubiola.